La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Bienvenidos y bienvenidas. Están ustedes escuchando La sexualidad femenina y yo estoy hablando en La sexualidad femenina. Soy Elena Trujillo. Muy buenas, Elena. ¿Qué tal? Laura López, ¿cómo estás? ¡Hombre, Clemence Lunis! ¡Qué alegría! Gracias, Laura, gracias. Al final, el deseo se contagia, ¿eh? Es que vine a presentar una pregunta, un interrogante. Sí, vengo a presentar un interrogante, Laura. He visto, ustedes han visto toda esa propaganda que hacen hablando de las mujeres un poco como víctimas. Y entonces hemos visto un poco en la prensa que hay como dos posiciones dentro de las mismas mujeres, ¿no? Esa dificultad para la mujer en unirse. Pero bueno, también es normal, digo que tampoco los hombres se unen, ¿no? Pero la pregunta es, ¿existe la guerra de los sexos? Bueno, la guerra de los sexos. Había un escrito de Marx que citaba Amenaza, que hablaba que en realidad las diferencias de clase en realidad eran las diferencias del hombre y la mujer, la lucha entre el hombre y la mujer. Es lo que se sacaba de un libro de Marx, del capitalismo. Que sí, se puede decir que hay luchas de sexo porque no se incluye lo femenino en el hombre todavía o en la sociedad. Hay una lucha de sexos porque no hay todavía una diferencia. No se ha incluido la diferencia y no se tolera la diferencia. Se pide igualdad, pero no es igualdad. Hay que incluir la diferencia. Y sí hay lucha de sexos en ese sentido. Pero una guerra de sexo tan obvia, tan... Hoy, ahora, hace unos días vimos que hay unos que están atacando a Woody Allen. Hay otros que van a... No, en Estados Unidos va pum, 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 va muy fuerte. Entonces, es como... Y hay la posición, según mi punto de vista, de las que se colocan en el lugar de la víctima. Te parece que ellas no tienen nada que ver, que esos hombres, ¿no?, les acechan ahí, ¡oh!, como monstruos ahí que las miran. Se les ocurre mirarla por la calle. Bueno, pero ellas no miran. Entonces, ¿en qué mundo viven ellas si no miran a nadie? Entonces, hay ese grupo de víctimas, ¿no?, que se presentan como víctimas frente al ogro, y después están las otras mujeres que quieren un poco de libertad, hablan de la libertad sexual, pero sobre todo es la libertad de la palabra, ¿no?, como siempre claro decimos que, aquí. Claro, libertad, que entiendo que libertad de que no se las trate como estúpidas, que se las trate como mujeres inteligentes, exigiéndole a las mujeres que también aprendan a defenderse. ¿Defenderse qué es? Hablar. Oye, macho, te paras un poquito. Oye, que no me interesa, que sí. Es decir, que ellas parten... Es interesante, porque tú dices, en lugar de querer aprender a hablar, prefieren seguir calladitas en silencio, pero que el otro esté en la cárcel. Vaya panorama nos espera. Sí, mujeres silenciosas y hombres en la cárcel. Eso es el resultado de la guerra de los sexos. Bueno, pero el estudio es mucho más complejo. Tenemos que pensar que vivimos en sociedades donde la ideología imperante no trabaja para el bienestar, para la salud, para la conciliación, para la comunicación de las personas, sino todo lo contrario, trabaja para reprimir, para separar, para que haya muy pocos poderosos que tienen un gran poder sobre la mayoría de la población, que además padece situaciones injustas y que además le interesa que siga padeciendo esas situaciones injustas. Porque si se diera la vuelta a la tortilla, los poderosos no estarían tan contentos. Por eso también les interesa esta cuestión de que hombres y mujeres no se pongan a conversar. Yo recuerdo que una de las propuestas de Menasa, insistente en su poesía, es que el verdadero reto es que el hombre y la mujer se pongan a conversar. Porque si tomamos lo que dice Laura, claro, somos diferentes desde la raíz. Por tanto, reconocer que hombre y mujer somos diferentes es el punto uno. Y el punto dos es que me dejen hablar, que me dejen, ¿no?, que nadie piense por mí, porque se piensa por la mujer. Con este tipo de situaciones se piensa en la mujer y se sigue insistiendo en que es víctima, se sigue insistiendo que el hombre es malo,
poderoso. Todos los hombres no son poderosos. Todos los hombres no son malos. Todos los hombres no son agresores. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que no va a haber ahora encuentros sexuales? ¿No se va a reprimir la sexualidad en lugar de educar en la sexualidad? No, la sexualidad va a tener que tener algún protocolo para poder llegar al momento, bueno, del encuentro de los cuerpos. Menasa hoy dijo que pondrán violadores, inseminadores, con máquinas que vayan inseminando a las mujeres por la calle, porque el ser humano necesita que siga habiendo embarazos y reproducción, ¿no? Llegaba a plantear en el chiste la situación de que a la sociedad le importa un carajo si la gente se ama, si se lleva bien, si sabe conversar, si sabe que no le importa, que lo único que le importa es que siga habiendo nacimientos. A mí me parece que también hay una cuestión que se llama feminismo, que no es feminismo, que es como una especie de embrismo que va como luchando en contra del hombre y nos facilitan el conversar con esa persona, porque que alguien te diga un piropo por la calle, a ver, pues ponte a hablar con él, dile, mira, ¿por qué me has dicho esto, no? Que a veces pero, también ese miedo a acercarse a la mujer... Laura, se llama piropo, ¿qué le vas a decir? En todo caso le dice, gracias, ¿qué le vas a pero decir? Por eso, ¿cómo te puedes sentir ofendida por eso? Claro. Me parece que se está sacando de contexto situaciones puntuales que se están utilizando para hacer una lucha personal de cada una de cuestiones que tiene reprimida con el sexo masculino. Porque el que haya sucedido un caso aislado, ¿no?, de un grupo de personas que hayan agredido a una persona, una violación, no hay que generalizarlo a todos. No porque se hablen ciertas cosas se puede confundir la fantasía o lo que te digan en un momento determinado con que lo vayan a llevar bueno, a cabo. Bueno, y tampoco se puede negar que existe una, ¿no?, una forma de gobernar, una forma de decidir que perjudica a la mujer en general. Que los estados tendrían la potestad de establecer leyes más igualitarias, de incentivar que las mujeres estén más en las empresas, que haya condiciones de vida que favorezcan más esas diferencias entre hombres y mujeres y que propicien, bueno, que la mujer pueda desarrollarse y que sin embargo no se hace, pero se meten con el hombre que comete una acción, que es un enfermo, que es un delincuente y tal, pero no resuelven esa situación. De todos modos, no vendría mal que aquí en este programa se pueda dar la opción un poco de indicar a los muchachos que a veces están un poco perdidos en su relación muy, con la mujer. Muy perdidos. Muy no, perdidos. Bueno, pero hay de todo también. Hay gente que lo tiene clarísimo y hay otra gente que está totalmente perdida y que no sabe diferenciar un hombre de una mujer, por ejemplo. Digo que... Pero ir dando un poco, porque claro, cuando vamos hablando de la mujer, vamos diciendo, mira, miren frente a qué estáis. A algo diferente. No le queráis entender e intenten aprender a amarlo, que es lo más difícil, porque claro, no la entiendo, ¿no? La veo un poco con todas esas facetas que puede presentar la mujer y yo tengo que aprender a amar eso. Hoy Menasa dijo una cosa muy interesante, que dijo, todos tenemos cosas buenas y malas. De lo que nos tenemos que ocupar es de ver lo bueno que hay en el otro para poder llevarme bien con el otro, ¿no? Porque hay casos que en la consulta vienen y te empiezan a venir, me he enamorado, tal, y de repente a la semana siguiente el otro es hostil, el otro es malísimo, el otro no sé qué. Mira, es que cosas negativas en el otro puedes encontrar siempre, como las puedes encontrar en ti mismo. Pero de lo que se trata es encontrar cosas buenas en el otro, que también las tiene. Que también esas cosas buenas son las que te van a permitir tener una relación. Además, las relaciones se construyen, no son las que tú tienes en tu cabeza. No es que yo quiero que esa sea mi novia y por eso va a ser tu novia. Es un error. No solamente eso, sino que una vez que he conseguido que sea mi novia, quiero que sea de esa manera que yo pienso que tiene que ser una delirante, novia. Un delirante. Bueno, pero no, claro, porque vamos a llamar delirante, ¿no? Porque la doctora ahí se pone muy efusiva. Pero llamamos delirante uno que no se da cuenta dónde está viviendo. Que somos muchos. Casi a todos nos pasa en algún momento. Claro, hay gente que vive delirando todo el día, pero sí. Sí, con respecto a eso también que decía, aparte de delirante, también puede ser una persona que, bueno, que tiene todavía esa cosa de lo primitivo, ¿no? Que cree que conquistar a una mujer es como el buca buca, ¿no? Claro, que todavía no han aprendido a conversar. No es que sea no es que sea una persona que te vaya a agredir. A conversar con una mujer. A conversar con una mujer. Pero ¿saben por qué pasa esto?
No, doctora, usted nos lo va a explicar. Sí, se lo voy a explicar. ¿Sabes que con la mamá uno no tenía que conversar? No hacía falta que uno hablara. Tu mamá te entendía perfectamente. Te abrazaba, te colmaba, satisfacía todas tus necesidades. Era el amor perfecto. Para ti, para ese, ¿no?, ese iluso que uno es y que uno muchas veces no ha desechado esa ilusión que uno tenía de que mamá era perfecta. No, es que uno tiene que abandonar esa idea de perfección, esa mujer que no es una mujer, esa mamá que uno construyó no es una mujer, no es un ser vivo, no es un ser humano. Ni siquiera era tan perfecta como para el nada. Bebé. El bebé pensaba que su mamá era perfecto, pero el muchacho de hoy ya sabe que su mamá no era perfecta, ni nunca lo fue ni lo es hoy. Pues no, por tanto, no puedo pretender que la novia, la chica, la tal, sea perfecta. Y que tampoco la novia es mi mamá. Por favor. Así que tampoco. Además que esa chica que yo tengo enfrente, en este caso con Laura y Elena, es decir, que son relaciones que uno va haciendo. Además, Clemence, uno dice que el hombre va a venir a acosarme. ¿Y si te acosan dos mujeres? ¿Qué haces? Claro, exacto. Muy bien, muy bien. Me voy. Oye, ¿qué pasa? Que las mujeres también decimos piropo. También decimos cosas. Mira, Clemence, qué camisa de flores trae hoy. Qué alegría tenerla aquí, yo que la daba por muerta el otro día. Muchas gracias, Elena, Laura, muchas gracias. Te echamos de menos, estaba muy deprimida. Por ese recibimiento, no, estaba trabajando, Elena. No, estaba yo deprimida. Tú me habías abandonado. Sí. Bueno, ves, en una relación no se sabe nunca quién abandonó a quién. Ella se sentía abandonada, pero vete a saber, quizás me dijo la última vez una cosa que yo me la tomé mal y entonces desaparecí. Nunca se sabe, claro, pues después hay del trabajo. Bueno, aproveché para serte un poco infiel. ¿Eh? Aproveché para serte un poco infiel. Me divertí un poquito, te lo tengo que confesar. ¿Ves? Esas son cosas que no hay que decir. ¿Para qué decir eso? ¿Para provocar al otro? ¿No? Decir, llegué a ser feliz sin ti. ¿Para qué lo vas a decir? Es provocación. Mira qué sensible que es, ¿eh? No es cuestión de sensiblería. Digo que es un ejemplo de lo que a veces hacemos para provocar un poco el otro. Pero claro que sabemos que todas las frases tendríamos que poder tener esa libertad de poder decir cualquier cosa y de poder escuchar cualquier frase. Sin pensar ni que el otro me dice la verdad, ni que yo estoy diciendo la verdad y... hacer jugar las palabras. Pero por ahora, Menasa, que es el único psicoanalista que conocemos como el icono del psicoanálisis en la actualidad, es el único que tolera esa manera. El resto siempre tendemos a buscar, ¿no?, algún sentido que la aspiración... Todos somos así un poco sensibles, es decir, que nos podemos liberar, no saber que la frase del otro es del otro. No me tengo que hacer cargo. ¿No? Es decir, que me puedo tomar según la frase, también puedo decir, soy algo responsable, ya que el otro me lo dice a mí, yo lo escucho, algo tengo que ver. Pero si no me gusta la frase, le digo, mira, esta es tuya. ¿Y cómo nos encuentras? ¿Nos encuentras crecidas en esta ausencia? No, mi ausencia fue mínima. Tendré que alejarme más tiempo para ver si realmente ustedes... ¡Ay, qué creída, eh! Pero me ha atendido la percha, como se dice, para que yo diga alguna burrada. Pues no, yo creo que hay que seguir trabajando, Elena. Es fundamental. Yo he visto que en el YouTube hay seguidores habituales. Vamos a seguir y eso es muy importante. Haber creado gente que viene al programa para escucharnos, porque podemos suponer que... descubren algo nuevo, que escuchan alguna idea que... ¿Sigues confiando en la sexualidad femenina, en este proyecto? En la sexualidad femenina confío plenamente. Y en ese programa es un reflejo. Vamos a decir, recordamos la dirección de mail, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Por favor, escríbenos. Que la doctora Trujillo se pone muy contenta cuando alguien le escribe y Laura López ni le digo baila que se pone requete feliz, así que pueden escribirnos que estamos encantadas de poder leerles. Bueno, entonces la guerra de los sexos,
¿No habría que hacer algún escrito sobre la guerra? Ah, Alejandra, que he visto que en el programa anterior habéis citado ahí a Alejandra Menaza, que creo que escribió un poema que tiene referencia un poco a eso, ¿no? Que indica, digamos, es un poco, como es muy profesora Alejandra, da a indicaciones de ayudar a pensar el amor, a pensar las relaciones con los sexos, con el otro. Porque al fin y al cabo aquí podemos creer que somos tres mujeres, pero que no. Habría que buscarlo, ese poema de Alejandra. Lo buscaremos. Bueno, pues muchísimas gracias, Clement Lunis. Bueno, gracias a vosotras por haberme dejado así de manera, como se dice, así, de haber irrumpido en el programa sin avisar. Claro, que nos has dicho un piropo y hemos podido conversar contigo. Muy bien, gracias, Laura. Bueno, entonces, hasta el próximo día. Un abrazo a todos. Chao, chao. Hasta la próxima. La sexualidad femenina. Un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1:40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los 2 meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.